Bueno, voy a llevar una pasajera, ella se llama Lady, y vamos a hacer una bajada. ¿Esto cuánto tiene? ¿Como 45 grados de inclinación? ¿O menos? Como 45. Y estaba súper jabonoso porque anoche llovió toda la noche. Vamos a probar acá las tins en doble propósito. Esta maleta no la puedes colocar a un lado para que yo pueda estar más cómodo. Como el... La de atrás, bueno, listo, pero la de adelante... ¡Ah, la de adelante la puedo llevar yo! Sí. Bueno, chao, don Álvaro, que esté muy bien. Sí, señor, tranquilo. Que esté muy bien. Gracias por todo. Ya. Concentraditos, ya no más risas. Esto es serio. Aquí jugando. Ay, hijo de puta. Sí, se va a hacer las manos. Yo creo que por el pasto se resbala menos, ¿cierto? Sí, claro, por el pasto se resbala menos. No nos patine. Bueno, hasta acá todo bien. Ahí será que nos sube. ¿Tú qué dices? Acuérdate que esta moto no tiene la relación que tiene la de Freddy. Que me da miedo que no nos suba y no se nos vaya para atrás, nos caemos. Bueno, Lady, yo no sé, Lady. Acá voy. Y tengo que colocarle esa relación que le tiene Freddy a la moto. Princesita. Casino, hasta luego. Ay, ahora lo que faltaba. La hicimos real.
Bueno, vamos a salir de Boyacá, Boyacá, y vamos para Garagoa. Próximo destino, próxima parada, Garagoa. Bueno, chao. Ansioso. Trocha, porque busqué el camino que Google Maps me recomienda más rápido y supongo que será que tiene más pavimento. La verdad, aquí está todo, está muy mojado, o sea, las vías, las carreteras destapadas están muy mojadas y esto es un jabón. Genesano, un pequeño pueblo que queda 30 kilómetros después de Tunja y está ubicado en la vía entre Tunja y Garagoa. Después de Genesano está Tibaná y está Chinavita. A Chinavita no pude ingresar porque había un desvío en la vía. Ya más adelante van a ver en el transcurso del video en qué momento es que no puedo tomar esta en esta dirección y tengo que desviarme. Siento que está lloviendo tanto. No, pero esa brisa sí me está mojando ya la chaqueta. Me toca quitarme. Toca forrar el caparato este, el celular, o meterlo entre la chaqueta y ir mirando. No sé, seguir andando, colocando el impermeable ya. Es que no siento que esté lloviendo mucho, pero andando en la moto, cuando no va avanzando, de todas maneras sí se va mojando. Me lo voy a colocar. Espera, ¿qué es eso? O sea que yo cojo por allá y ¿a dónde salgo? Al centro, su merced, sube aquí para arriba, derecho. ¿Y es mucho? No, no es muy lejos. Vale. No se mete la primera que encuentre usted aquí. Sigue la moto. Bueno, gracias. Mucho de acá para allá, ¿sí? Sí, derecho. ¿Y por qué ahí no se puede bajar luego? Porque está cerrado por lo de la. Todas las vías cerradas. Ah, ya. Entonces sigo derecho hasta dónde. Hasta derecho y allí ya con el baño. Listo. A la entrada a Tibaná están haciendo un desvío y no se puede entrar al centro de la ciudad porque están celebrando una festividad anual a la Virgen del Carmen. Ella es la protectora de los conductores de camiones, bomberos, militares, buses y transporte en general. Thank you.
pude conectar el micrófono al celular porque pues está ahí. Ahí está. Complicado. Entonces estoy gritando. Y sucedió lo que todo conductor de motocicleta quiere que no suceda. Es que empieza a llover. Y además esta vía está llena de huecos, está. Hace un rato pasé por un pedazo que estaba completamente liso, o sea, puro jabón. Peor que esto. Bueno, vamos a ver. Se alargó el camino porque era 2 horas y media. Aunque bueno, ya yo me queda 1 hora y 45 minutos según eso, pero pues a la velocidad que tengo que ir no me va a rendir mucho. Bueno, quería destapada de Eduardo, pues ahí la tiene. Ahora asuma. Buenos días, tardes. Si hay paso, voy para. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el pueblito. ¿Cómo se llama el siguiente pueblo que ya está allá con Cundinamarca? Se me olvidó el nombre. Garagoa. Ah, Garagoa. Pero por acá llego. Pero tiene que subir arriba y
Listo. O sea, me encuentro con un lugar donde hay una Y y cojo para allá. A la izquierda. Listo. Allá en el localito, allá voltea por donde está la baranda esa amarilla. Hay una baranda amarilla por ahí voltea. Listo. Bien. 10 minuticos. Listo, listo. Gracias, muy amables. Les agradezco mucho. Listo. Que estén muy bien, buena tarde. El camino a Garagoa estaba restringido, el puente estaba derrumbado por el creciente del agua del río Bosque, ese es el nombre del río Bosque. Tuve que tomar otra ruta para continuar a Garagoa. Al tomar este camino no pasaría por un pueblo de nombre Chinivita. Y sí, ocurriría algo que ya en pocos minutos darán cuenta. Ya me quito, es que me caí. Por allá, ¿dónde puedo? ¿Qué pueblo puedo salir por allá? A la central. Está feo. ¿No subo? Ah, listo. Me caí en el pedazo más pendejo de todos porque he pasado por otros peores. Sí. Bueno. Ah, vea esta mierda, se torció. Hue
¡Uy, puta, no arranca! Bueno, vamos a seguir. ¡Hasta luego! Dos razones que a mi parecer son la causa de la caída. Lo primero, la llanta delantera había acumulado bastante barro en el labrado. Este se endurece y hace que quede lisa. Y lo segundo, no seguí sobre uno de los costados de la carretera que ya habían sido aplanados por el tránsito de otros vehículos. Mi peor error fue ir por la mitad donde la greda estaba muy blanda, con el aspecto como de una crema. Estas dos razones fueron la causa de la caída. Además, ya me había tomado bastante confianza en el Sumapaz, donde por más de 90 kilómetros estaba la vía en muy similares condiciones. ¿Cómo estás? Buenas. Consejo para todos, nunca se confíen. El recorrido por el Sumapaz lo pueden ver en el link en la descripción del video. Me caí ahorita allí. ¿Está fea la carretera? Poquito. Me caí, me quedó como torcido el manubrio. Sí, está más torcido. Listo, eso es muy sencillo. Cuadra la moto para allá. Y la hace fuerza aquí contra el palo. ¿Verdad? O sea, la pongo... ¿Para el lado que se torció? Ah, pero la pongo de culo hacia allá. Bueno, mamita, así suelta. Que si ya se vuelve contra el palo. Para el lado que está... Yo la ayudo allá. Echa ya, me ayuda. ¿Se cayó? Sí, me caí. Muévelo contra el palo. Ay, ay, quieto ahí, quieto ahí. Ahí. ¿Para qué lado está, primo? ¿Para qué lado está? Entonces tocas mandarle al timón para allá. ¿Al timón para acá? El manubrio es este. Ay, espérate, espérate, que me lo estás escuchando. Otra vez. No tengo algo verde. Ahí lo veo, ahí yo lo veo mejor. Sí, allá lo veo más derechito. Sí, sí, sí. Ahora sí, acá de pronto está le aquí. Ah, no, eso es de aquí. Eso es de aquí. Eso sí, hágale así. Eso ya toca donde llegue a un mecánico. Ya, ya mejor, sí, mejoró. Sí, claro. Es que siempre lleva maleta, claro, le ganó el peso. No, pesamos donde está. Que se acercó al ojo, dejaste. En la hizo. No, 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 esa llanta agarra bueno, la que no le regala la delantera, no. No. Bueno, gracias, muy amables. Que estén muy bien. Prenda la camarita, me parece que ha grabado. Ya está, quedó, eso ya quedó grabado, créame. Venga, a ver. Señor. ¿Sí le entra el agua, no? No, con este cosito no le entra. Bueno, que estén muy bien, gracias. Así porque lo ensucio. Bueno, bueno. Que estén muy bien. Chau, su merced, que estén bien. Tengo que llegar hasta Garagoa y allá buscar un mecánico. Yo voy para Garagoa también, pero... Bueno, gracias, hasta luego. Buenas tardes. Para Garagoa, ¿por dónde cojo? Por allá. Bueno, gracias. Luego de la caída estaba con mal genio conmigo mismo. Considero que fue una caída muy tonta y que fue todo culpa mía por confiado. Ya con la ayuda de ellos y su actitud olvidé lo molesto que estaba. Increíble cómo la energía de alguien nos puede cambiar un mal momento en las peores condiciones. Más aún de alguien que nunca habíamos visto.
Vuelvo a repetirlo, el colombiano es una chimba. Espero que les haya gustado el video, que lo compartan, que activen la campanita de las notificaciones y sobre todo que se suscriban. Por favor, suscríbanse. Un abrazo y las mejores rutas. Chao, chao.